imagino en Argentina, las 4, un minuto, allí en México, verano, allí en México, invierno aquí en la Argentina, mucho frío, allá muchísimo calor, pero bueno, así estamos, pero la comunicación siempre es la misma. Luis, muy buenas tardes y gracias como siempre por esta comunicación. Gracias, Raúl, me da muchísimo gusto saludarte desde México y también me da muchísimo gusto saludar a la audiencia de Poder Institucional a través de Radio Poder 104.9 FM en el partido municipio de Benito Juárez en la provincia de Buenos Aires. Y también me da mucho gusto agradecer la preferencia de nuestras audiencias tanto en Bolivia, en Perú, en Colombia y aquí en México a través de las plataformas Talentos que Suman y Hablemos al Grano de nuestro buen amigo Felipe Galindo y a través de la plataforma Pasaporte Informativo de nuestro buen amigo Ricardo Contreras. Pues déjame comentarte que en este momento está cayendo un aguacerazo aquí en Tesoyuca, en el Estado de México, que pues ya lo habíamos comentado que hubo cambios en el clima a raíz de que provocaron las lluvias artificiales, pero mira, ahorita pues a partir del 24 de junio, que es cuando empieza la temporada de lluvias, pues hemos estado teniendo muy buena lluvia y ahorita pues estamos transmitiendo con una lluvia de fondo que pues a lo mejor lo llegan a percibir, pero ojalá que no tengamos problemas con la transmisión. Hoy vamos a tener una entrevista, estimadas audiencias, una entrevista muy interesante con Angie Levigna. Ella es profesora de historia, es experta entre otras cosas, en la fundación del partido del municipio de Benito Juárez en Argentina. Y pues nosotros queremos platicar con ella. En primer lugar, pues le damos la más cordial bienvenida, Angie Levigna. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros en Radio Poder 104.9 FM. Hola, buenas tardes, Luis. Qué gusto poder saludarte, estar compartiendo con vos y con toda tu audiencia esta nota. Muchísimas gracias. Fíjate que aquí en México decimos que los viajes ilustran. Y yo, pues yo doy fe de ello porque desde que conocí el partido, el municipio de Benito Juárez, pues fue muy grato y más aún porque tuve el honor de ser testigo de la firma de hermanamiento del municipio de Jantetelco con el partido de Benito Juárez. Y les digo que los viajes ilustran y cambian porque al menos a un servidor le cambió muchísimo la perspectiva, en primer lugar, con relación a la figura de don Benito Juárez, porque ustedes tropicalizaron la figura de don Benito. Nosotros aquí en México todavía seguimos con la problemática de la separación Iglesia-Estado, y cuando yo estaba en la ceremonia de fundación, tuve que cambiar mi discurso que llevaba preparado, porque fue tal el impacto de que cada uno de los representantes de los diferentes cultos pues pasaron a hacer oración para que a todos ustedes les fuera bien, como municipio, como partido. Y a raíz de eso también, de esa sacudida cultural, escribí el libro 13 retos para que las políticas públicas eleven la calidad de vida. Y yo quisiera enfocar la plática, Angie, tú como experta, que nos platiques a grandes rasgos, pero con mucha profundidad, el significado de la fundación del partido de Benito Juárez allá en Argentina. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Coincido en esto que planteabas, que los viajes nos dan otra perspectiva, porque nos hacen entender en parte la idiosincrasia del lugar al que estamos visitando, que muchas veces difiere con el propio. Yo te cuento, Luis, que no soy de Benito Juárez, yo soy de una ciudad muy cercana que es Azul. Sin embargo, la historia del centro de la provincia de Buenos Aires tiene ciertas similitudes. En el caso de Benito Juárez, no difiere mucho del resto de los partidos de lo que hoy conocemos como la provincia de Buenos Aires. Su fundación, o el intento de su fundación, porque tomó varios años, fue reconstruir una avanzada, podríamos decirlo, si nos pasamos desde una historia más tradicional,
civilizatoria contra los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios en esta región eran los dueños de la tierra y aquellos llamados blancos querían poner esas tierras para producir dentro del sistema capitalista. Los pueblos originarios tenían su propia producción, pero esta producción no era compatible con lo que se esperaba de el poder exportar de ese mercado que dependía más de la oferta y la demanda que de la necesidad de consumo. Justamente donde hoy están las tierras, en donde se emplaza la localidad de Benito Juárez, era un lugar muy estudiado por el gobierno nacional de Argentina, no solo por sus tierras, por lo que explicaba anteriormente, sino también estratégicamente, dado que en una región del partido de Benito Juárez, lo que se conoce como Salinas Grandes, estaban las tribus lideradas por el cacique Calfucurá, que era desde donde salían los malones. Calfucurá fue considerado durante muchos años como un ser temible, muy muy poderoso, pero que en realidad estaba en una gran desigualdad de condiciones frente al poderío que ya tenía el Ejército Nacional. En esta etapa que estamos hablando, pasada la segunda mitad del siglo XIX, empezamos a hablar de un Estado Nacional porque en la historia argentina la conformación del Estado-Nación lleva muchísimos años más allá de lo que es la independencia. No sé si hasta aquí me seguís, Luis, en el hilo de la historia. Es muy interesante, adelante, por favor. Hacia 1865 estamos hablando en este momento de el gobierno del presidente Bartolomé Mitre. El gobierno nacional decide crear 10 nuevos partidos, ¿no? Para poder controlar de mejor manera a estas tribus rebeldes y poder ir encerrándolas hasta quitarle todo su poderío. Entre estos 10 partidos nace el partido de Necochea, que es un partido costero. Si volvés a Argentina, es una hermosa ciudad para visitar en la costa atlántica. Pero los hacendados de Necochea entienden que hay una necesidad de subdividir este partido porque era muy grande y no podía ser controlado para poder ponerlo a producir de la manera que ellos consideraban que era la mejor. Entonces se le asigna la tarea de esta subdivisión a Mariano Roldán, que era un propietario rural de la región de lo que hoy es Tedín Uriburu, que es partido de Benito Juárez, y que además era amigo del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha. Mariano Roldán, junto con otros propietarios rurales, se organizan, arman una nota y la elevan a la gobernación para que se pudiese hacer esta subdivisión del partido de Necochea. Y quiero leer esto textualmente porque es muy importante. ¿Qué dice esta nota? Se sugiere, por si el gobierno lo creía digno de tenerlo en cuenta, en que se pusiera este nuevo partido Juárez como homenaje al patriota mexicano doctor Benito Juárez. Estamos hablando de que la fundación de Benito Juárez data del 31 de octubre de 1867. Por lo tanto, Benito Juárez, que fue un abogado mexicano que ejerció la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, estaba en ese momento siendo presidente de México, ya que gobernó entre 1858 y 1872. Esta elección de nombre buscó ser un símbolo de la amistad argentina-mexicana. Y por eso a Benito Juárez muchos lo conocen como
el distrito o la ciudad de la amistad. Hasta el día de hoy, Benito Juárez es conocida como la ciudad de la amistad gracias a este pedido que se hace a través de Mariano Roldán. Luego, entre 1871 y 1874, el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, da terrenos a privados, a personas civiles, y comenzó el poblamiento concreto de la región, que se va a asentar, como en el resto de la provincia de Buenos Aires, con el paso del ferrocarril, luego de lo que fue la denominada Campaña del Desierto, en la que las tribus de pueblos originarios fueron exterminadas. De lo que estabas explicando, Angie, yo quisiera que profundizaras un poquito más en esto de que le hicieron, le pusieron el nombre de Benito Juárez en honor al presidente de mexicano, y que pues hasta donde yo tengo entendido fue en vida cuando le dan este nombre, todavía vivía don Benito. Para ustedes, tú, aunque no eres originaria pues de ahí del partido de Benito Juárez, pero como historiadora, ¿qué significado tiene para ti este nombramiento? Lo has comentado de que, pues bueno, pues de que ya se le dio y sigue todavía el nombre de la amistad, pero quisiera que nos platicaras tu perspectiva como historiadora. Mira, no solamente estaba con vida don Benito Juárez, sino que estaba gobernando. Yo creo que esto es algo inédito en la historia de nuestro país, y creo que muy pocos casos alrededor del mundo se deben haber dado de que se quiera honrar a un presidente de un país amigo para fortalecer esos lazos de amistad, poniéndole el nombre de un distrito el nombre de este presidente a un distrito. Si nosotros vemos los nombres de las localidades de la provincia de Buenos Aires en Argentina, casi todas responden a otro tipo de cuestiones, que son héroes nacionales o voces de pueblos originarios, como es el caso de mi ciudad Azul, que toma el nombre de unas flores que nacen a la vera del arroyo. Pero en ningún caso ocurre de que haya el nombre de un presidente extranjero. Creo que esto, más allá de la cuestión del vínculo amistoso y de que además figura en este texto oficial de que se le pone el nombre de Benito Juárez para fortalecer los vínculos entre México y Argentina, habla de un reconocimiento a un político que marcó no solo la historia de su país, sino también la historia de América Latina. No sé si más o menos respondo a tu pregunta. Sí, claro. Y en este contexto yo quisiera abonar en lo que efectivamente pero Benito Juárez pues fue también nombrado Benemérito de las Américas, porque pues tenía tal impacto no solamente en la política nacional, sino también en toda América Latina, que por eso le dieron este nombre de Benemérito de las Américas. Yo quisiera preguntarte, Angie, en especial esto que yo comentaba al inicio, de que ustedes tropicalizaron, porque no sé si todavía sigan teniendo esa buena costumbre de que los actos públicos, pues todos los representantes de las diferentes iglesias, pues sigan haciendo oración para que les vaya bien, o fue nada más el cuando yo tuve oportunidad de estar allá con ustedes en ese aniversario. En ese aspecto, ¿se sigue teniendo esa costumbre en los actos públicos? Sí, en cada uno de los actos y desfiles que se hacen públicamente, en un primer momento solo se convocaba a algún representante de la Iglesia Católica, cosa que con el tiempo
fue cambiando y en los actos se convoca a referentes de distintos credos para que hagan una oración entendiendo la fecha histórica a la que nos estamos acercando. Esto tiene su origen en una, si me permitís, lo explico brevemente. Adelante, por favor. Esto tiene su origen hacia la década del 20, del siglo XIX, cuando durante la gobernación de Martín Rodríguez se dan una serie de medidas de reformas de corte eclesiástico que se conocen como reformas rivadavianas, porque el ministro que los lleva adelante es Bernardino Rivadavia. Con el correr del tiempo, estas reformas van a calar cada vez más hondo, y si bien Rivadavia era anticlerical confeso, lo que hace es expropiar unas tierras de la iglesia, pero comenzar con el pago de una especie de salario o compensación por los servicios a los miembros de la iglesia. A partir de ese momento, la iglesia y el Estado quedan muy vinculadas y de hecho, cuando se inaugura, así sea, un edificio de corte público, se llama a un miembro de la iglesia. Como te decía antes, en un primer momento era solo la iglesia católica, ahora se han ampliado otros credos, para que bendigan el lugar. Te preguntaba. Pero sí, es una costumbre. Muy interesante, porque como yo comentaba, nosotros al día de hoy todavía seguimos en ese debate de la separación Iglesia-Estado, y históricamente ha sido momentos muy difíciles para México, porque pues interpretando quizás erróneamente esta separación Iglesia-Estado, pues se han cometido muchas atrocidades. En el 29, por ejemplo, en el caso de México, pues aquí la Plutarco Elías Calles cometió pues muchísimos asesinatos, que hay que decirlo de esa manera, y la cristiada, y que la Iglesia Católica, a todos aquellos que sufrieron por ser congruentes con su fe, pues fueron elevados a los altares en el año 2000, y fueron canonizados, beatificados como santos, pues a bastantes 27 mexicanos que pues dieron congruencia de su fe y dieron su vida por ello. Por eso yo te quiero preguntar, Angie, en este aspecto, pues tú como historiadora, como experta, en ese sentir que tú has percibido de los diferentes cultos, que ha sido para bien, por lo que me platicas, por lo que me explicas, ¿tú cómo lo vislumbras en ese aspecto, en este contexto que yo te estoy planteando? Mira, nosotros en Argentina tenemos un movimiento que plantea que Iglesia y Estado deben ser asuntos separados, pero no es una cuestión de credo, sino una cuestión económica. Lo que separa, no es, lo que se busca en esta separación, o estos grupos lo que buscan en la separación, es que el Estado deje de financiar a las iglesias, que cada cual tenga el credo que quiera, pero que no sea el Estado quien aporte dinero a ello. Y eso por un lado, porque en Argentina también existe. Por otro lado, creo que lo que vos nos contás, al menos pensándolo así en un primer impacto, me retrotrae a muchísimos años atrás, donde el confesar un credo era sinónimo de firmar el acta de muerte. Se me ocurre pensar en lo que fueron las reformas de la Iglesia, la reforma de Lutero, la reforma de Calvino, la reforma de la iglesia anglicana, que fueron seguidas con persecución y muerte.
Realmente me parece muy triste que un pueblo tenga que llegar a esto por cuestiones que pueden ser resueltas desde otra perspectiva, desde el diálogo, desde el consenso. Sin embargo, entiendo que nos falta muchísimo por aprender como seres humanos en este sentido de la tolerancia, ¿no? Lo mismo que queremos profesar termina siendo lo que no hacemos. Claro. Raúl, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario, por favor. No, no, lo que único quería aportar es que nosotros acá a la entrada a Juárez, el Arco de la Amistad está hecho, se hizo justo para los 100 años del aniversario de la fundación del Partido Benito Juárez, lo hizo don Ignacio Lavín, dice a los costados, capital de la amistad de los pueblos latinoamericanos, está la imagen de la Virgen del Carmen, que es patrona de nuestro pueblo, y no me acuerdo qué otro detalle más tiene vinculado a Benito Juárez. Y si nosotros estamos reclamando, muchos juarenses estamos reclamando de que también flamee en las banderas que están, la bandera mexicana, la bandera argentina, la bandera la bandera pueblos originarios, la bandera mapuche y la bandera la huipala, que es, la huipala es la que representa a todos los pueblos originarios de América Latina. Y también nosotros tenemos la bandera mapuche, la que representa a la región nuestra de los propietarios de estas tierras, los originarios de esta tierra, como decía bien allí, la conquista del desierto fue el genocidio más grande que existió en la Argentina porque hicieron desaparecer a una raza o le hicieron reducir a nada prácticamente a una raza que era originaria, como los mapuches, los tehuelches, un montón de pueblos originarios de esta región, que era la Pampa hacia la Patagonia. Bien, Sí, Angie, pues. perdón, quisiera agregar a esto que correctamente dice Raúl, Sí. que sigue siendo una problemática al día de hoy, la de los pueblos originarios que siguen reclamando por tierras, siguen reclamando en parte por dignidad. Yo quisiera resaltar, si vos me permitís, Luis, Adelante, por otra favor. cuestión referida a Benito Juárez. Que en realidad era Benito Pablo Juárez García, su nombre completo, comparte apellido con Raúl, que es quien nos convocó hoy, y me parece que es sinónimo también de superación, porque quien estudia la historia de Benito Juárez va a saber que él nació siendo extremadamente pobre, que fue huérfano. Y tuvo muchísimas carencias, sin embargo, llegó a ser no solamente un importante político, sino también un excelente abogado, presidente de la Suprema Corte y presidente del país mexicano. Y como nos decías hace un ratito, también fue nombrado un benemérito de las Américas. Así que es todo un ejemplo de superación y de cómo el querer devolverle al pueblo un poco de todo lo que se recibió. Fíjate que sí, aquí en en la educación primaria en México siempre se nos ha inculcado precisamente eso de la figura de Don Benito, de su espíritu de superación, porque en la niñez mexicana son valores que nos inculcan a través de la figura de Don Benito, pues de que podemos lograr muchísimas cosas trabajando y esforzándonos. Angie, finalmente un comentario muy breve que quieras agregar de todo esto que hemos platicado, por favor. Quisiera por ahí pensar en Benito Juárez como un adelantado a su época con alguna de las reformas que realizó como en educación, la perspectiva en igualdad de género, o sea que defendió el papel de las mujeres. Benito Juárez decía, esto lo estoy estudiando un montón para poder aportar algo hoy y encontré esta frase
la anoté porque me pareció fantástica. Formar a la mujer con todas las recomendaciones que exige su elevada misión es formar el germen de regeneración y mejoramiento social. También esta cuestión de la libertad de culto, la fundación de hospitales, la reforma agraria. Creo que este hermanamiento que Benito Juárez también en parte nos regala entre Argentina y México, tiene que ser regado, tiene que ser cuidado y tiene que dar un salto cualitativo en la unidad de los pueblos de América Latina que tienen tanta historia, que tienen tanta importancia y que son nuestro lugar, que son nuestro pago chico y aquello de lo que debemos estar orgullosos porque es lo que somos. Muchísimas gracias, Angie. Nosotros pues tratamos también de aplicar la política exterior a la luz de don Benito Juárez y por eso en este intercambio cultural que hacemos a través de los medios de comunicación, a través de pues las bondades de esta era digital, pues es precisamente inspirado a la luz de don Benito Juárez porque hay mucho que aprenderle todavía. Muchísimas gracias, Angie. Por supuesto que sí. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Ha sido un enorme gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luis. Sí. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. La verdad que Angie, nosotros la vimos exponer acá en Juárez sobre Malvina y nos dejó una impresión muy, muy grata, una persona con mucha sabiduría y saber también la implicancia que tiene la región en torno a su ciudad natal, Azul, y todo lo que se encierra esta región. Así que nada, agradecerle también a Angie que nos está escuchando esta predisposición para charlar con nosotros. Luis, nos volvemos a encontrar el próximo martes, si Dios quiere. Dios mediante, hasta luego. El próximo viernes, si Dios quiere. Norma, ya te estaba haciendo el viernes. El viernes volvemos a encontrar, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias, Luis. Un abrazo. Hasta luego. Así pasó Luis Martínez Alcántara de México charlando con Angie Leviña, entrevistando a esta profesora de historia. Nosotros la música, y cuando volvamos tenemos la nota con Aldana Garnica desde Buenos Aires.